En la capital fueron identificados 70 puntos críticos. El municipio con mayor cantidad es el D, que comprende Manga, Casavalle, Borro, Marconi, Unión, Cerrito de la Victoria, entre otros. Además de controlar y fiscalizar, favorecerán la prevención. En los barrios recordarán la importancia del uso de ropa reflectiva, del casco, cinturón y sistema de retención. También mejorarán las señalizaciones. Este plan ya comenzó, es la intensificación de algunas acciones que se venían desarrollando, pero un poco más ordenada con otros componentes. Por ejemplo, los controles que están haciendo los inspectores con la policía en distintos puntos críticos. Por ejemplo, el relevamiento de esos puntos críticos. Nosotros lo que estuvimos desarrollando antes y vamos a poner en práctica también acá son algunas acciones vinculadas a la inspección técnica de motos, que va a ser, digamos, una experiencia que hicimos en el año 2014 para evaluar el estado de las motos. Recuerda que en aquel momento, de 1.200 motos, un 70% presentaba defectos graves o muy graves, por ejemplo, en los frenos.